A partir de que en la versión precedente de los Juegos Escolares, el Judo Cienfueguero presentó dificultades con la plantilla del equipo femenino de la categoría 13-14 años, rumbo a la cita de los colegiales de 2025. Los responsables del deporte en la provincia, de conjunto a entrenadores de la disciplina de la Escuela de Alto Rendimiento José Agustín Villasana del territorio y entrenadores de base, realizaron un proceso de captación de atletas de este nivel por diferentes áreas de la provincia. Conscientes de que hay una nueva cantera de atletas en este nivel, con perspectiva de tener un desempeño sobresaliente con mucho trabajo y entrega. Entrenadores y atletas comentan del trabajo que realizan y sus expectativas. Si en juego el curso pasado tenía dos niñas nomás, pudo presentar dos niñas nomás en esta categoría y nos tomamos la tarea de lograr reunir a un equipo de 6-7 niñas para participar este año. Bueno, yo soy nueva aquí y me gustaría llegar a coger medallas, ser buen judoka y poder poner a mi profesor feliz, orgulloso de tenernos a nosotros aquí. Los entrenamientos están bien, estamos entrenando fuerte para ir a los Juegos Escolares. Mis aspiraciones de este año es ganar la medalla de oro. Las niñas vienen de diferentes áreas, son nuevas, tienen poco conocimiento, con muchas ganas de trabajar, están incursionando en el alto rendimiento y hay que esperar, hay que ir trabajando con ella a ver cómo se van desarrollando cada una. El judo cienfueguero, después de más de una década posicionándose entre los últimos tres puestos a nivel de país, que en 2024 se instalara entre los nueve mejores de la nación, con dos atletas medallistas que participarán en el opening de Paradero, son muestra de una ligera recuperación de este deporte, aunque todavía muy lejos de la época de la Bermay, Orey de España o José Alex Cementeros, entre otros. Deportiva, Primitivo González, Nati Sur.